Bienvenidos a Cueste lo que cueste, el resumen deportivo semanal de Acequia. Nuestro último programa de esta temporada. Regresaremos muy pronto para seguir mostrando todo el deporte mendocino. Gimnasia perdió ante Estudiantes de San Luis y cortó una racha de 17 partidos sin perder como local. Celebramos el aniversario del club hípico con todo lo que dejó el campeonato de equitación. En rugby, Los Tordos venció a Mendoza y definirá el título ante Marista. Lo mejor de la temporada en las palabras de los deportistas destacados de nuestra provincia. Un cierre inolvidable con los mejores momentos del programa. Así comienza Cueste lo que cueste. Gimnasia recibe a Estudiantes de San Luis solo con presencia de socios. Te quiero preguntar por esta decisión que se ha tomado de jugar sin público local, solamente socios. Y bueno, yo creo que hace bastante que Gimnasia viene tratando de evitar los conflictos en la tribuna. Me parece que hay que tratarlo a fondo el tema, porque es una solución que se hace bastante, la están buscando y todavía no se encuentra. Una idea mejor. Creo que es una lástima porque es más allá del fútbol, creo que es la sociedad. Pero bueno, vamos a tratar de que no se caiga la fiesta y el buen fútbol y los socios vamos a hacer lo posible por alentar. El partido iba a jugarse a puertas cerradas, pero luego de idas y vueltas terminó siendo apto para socios. El Lobo, de ganarle a los puntanos, queda en lo alto de la tabla, por lo que el triunfo es más que importante. La visita llega con algunos nombres de peso como Núñez y el platinado Stan. La primera de peligro es para el local, Amaya, desviado. Morán empieza a jugar su partido con el árbitro. Linda pared entre Olmedo y Yoga, tapa bien Brasca. Dijimos lo del técnico visitante que luego de tantas protestas termina siendo expulsado por el juez Sergio Testa. A los 24 minutos, Prost pelea y asiste a Sergio Oga, que desenfunda esta bomba para el 1-0 blanquinegro. Pero Estudiantes responde rápido y llega al empate por intermedio de Cristian Núñez. El Toti Arias, disconforme con la actuación del árbitro. Fin de la primera parte. Pese a la igualdad, Gimnasia deja una buena impresión. En el arranque del segundo tiempo, Prost tiene esta, pero Brasca vuelve a responder. La visita vuelve a golpear por intermedio de Moreira y pone las cosas 2-1. Corbalán tiene el empate, pero la pelota da en el poste. Otra para el Lobo, luego del tiro libre, Pereira no logra definir. Lo pudo liquidar Estudiantes, pero Alacia achica bien. Núñez lo tiene servido, la pica. Al. Otra vez contra de la visita, otra buena intervención del arquero blanquinegro que responde. De esta marca al final, derrota 2-1 de Gimnasia ante Estudiantes y el Lobo se aleja de la punta. ¿Qué explicación se le encuentra a un partido en el que arrancan jugando muy bien, dominando, y lo terminan perdiendo de manera insólita, ¿no? Es difícil hablar en un momento así, salí con mucha adrenalina. Analizándolo fríamente, mentalmente yo de atrás, me parece que hicimos un partido muy bueno donde superamos por momento al equipo hasta el gol nuestro, luego nos retrasamos un poquito, le dimos un poquito la pelota e igualmente seguimos creando situaciones. Fuimos al todo nada, ellos se encontraron muy rápido con el segundo gol y el equipo fue para adelante, lo buscó por todos lados. Creamos muchas situaciones, no entró la pelota y terminaste perdiendo un partido que no sé si lo merecía perder, pero jugando de esa manera creo que no se van a perder muchos partidos y vamos a sacar muchos puntos. En lo personal, me imagino que un poco contento por el pasado, ¿no? Sí, no, pero respetuoso con la gente de Gimnasia. Yo soy mendocino ante todo.
que tengo mi corazón independiente, eso no lo cabe, nadie puede discutir, pero hay que ser respetuoso de la gente. Gimnasio jugó bien, fue un partido que yo creo que iba a salir así porque los dos proponemos tratar de jugar, por momentos nos superaron, pero las más claras fueron nuestras. Nos vamos al club hípico a vivir el clásico torneo aniversario. Lindo día de comienzo de primavera para festejar. Torneo especial para el club porque están de aniversario, ¿no es cierto? Sí, el Club Hípico Mendoza cumple 76 años de vida. Es uno de los clubes más antiguos de la provincia. Y bueno, todos los años festejamos con un lindo torneo que vienen a saltar de varias provincias. Durante el fin de semana, jinetes y amazonas de todo el país se dieron cita en el club para formar parte de esta gran fiesta. Y esta es una fecha muy importante junto con el Vendimia. Sí, efectivamente, del concurso federal, en que después este año en la provincia de Córdoba, el año que viene vamos a ser nosotros sede, a fines de octubre, todos los primeros y segundos de cada categoría de toda la República vienen a disputar la final. Así que este es el último torneo clasificatorio para esa final. El encuentro fue disputado por 16 categorías que, entre salto y salto, brindaron un muy buen espectáculo para el público presente. Mate, familia, tarde de sol, empieza la primavera y qué mejor que pasarla acá en el Club Hípico, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, en familia, disfrutando un día hermoso. La verdad que un lindo día y sobre todo el espectáculo está muy lindo. Interrumpir, pero no sé si están mirando el concurso o si están chusmeando por acá. ¿Qué están haciendo? Las dos cosas. ¿Por qué deciden venir a disfrutar de este día, del primer día de la primavera acá al Club Hípico? Y para juntarnos con amigas, pasar, tomar mate y bueno, y aprovechar este concurso que está re lindo. El plato fuerte de la jornada fue para las categorías segunda y primera, que se disputaron de manera conjunta en alturas de 1,30 m y 1,35 m. La modalidad para estas categorías es la de doble recorrido, clasificando los binomios con menor cantidad de faltas acumuladas en los dos tramos y los que cuentan con el mejor tiempo en el segundo recorrido. La figura de la tarde fue Rocío Vázquez, que se animó a participar de esta prueba como children y logró realizarla sin faltas y en un muy buen tiempo. Promesa mendocina. Para cerrar esta tarde de festejos, los binomios de primera y segunda ofrecieron un muy buen show de saltos. Maximiliano Turcumán logró realizar los dos recorridos sin faltas junto a su caballo Grama Casma y fue el ganador indiscutido de la prueba. El jinete se adueñó del podio y también se llevó la segunda posición con 4 soles, Principito. El binomio de Maximiliano Turcumán y de Grama Casma se llevan el premio, el primer puesto hasta San Juan. Sí, muy contento. Este es el concurso aniversario de Mendoza. Por suerte lo gané el año pasado también. Y aparte muy feliz porque este año gané el Vendimia acá, que es el concurso más importante del interior del país. Así que, bueno, feliz. Los caballos están andando bien. Y los resultados se están dando. Sabemos que este es un trabajo en equipo, pero ¿quién se lleva el premio, el caballo o vos?
Mirá, aprovechá que no habla. Es compartido, pero la verdad que son unos pingos con un corazón tremendo. O sea que el premio es 80% de ellos. Y bueno, y también de los chicos que trabajan con nosotros, que los cuidan y que armamos un equipo muy bueno. Nos vamos a un corte y ya volvemos con más Cueste lo que cueste.